Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al webinar del día de hoy acerca de garantizando la calidad en la producción cooperativa, en donde vamos a estar explorando un poco acerca de las mejores prácticas y técnicas justamente para garantizar esta etapa de producción. Para esto tenemos con nosotros a Marilda Luque, especialista en agronegocios, pero antes nada más me gustaría recordarles, antes de comenzar, ya les comparto mi pantalla, de que es importante que se puedan registrar por aquí, ¿ok? Es un simple registro, nada más nombres, edad, género, país y el email en donde va, el email y celular en donde va a estar llegando el tema en lo que es la exposición del día de hoy, tanto lo que es la grabación como lo que es el material, la PPT de Amarilda, ¿ok? Por acá también van a poder encontrar un evento en donde, un grupo, perdón, en donde siempre estamos compartiendo, es nuestra comunidad virtual, en donde siempre compartimos lo que son los anuncios. Aquí ustedes reciben directamente los Zooms, así para que ya de repente no tengan que estar por acá, ¿ok? Entonces, les comparto esto, recuerden inscribirse, les voy a pasar el enlace por el chat. Y sin más, me encantaría presentar a Marilda. Marilda, ¿cómo estás? A Marilda nos saluda, me parece que desde Suiza, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida. Sí, muchas gracias en verdad por permitir conectar ahora. Efectivamente, me encuentro terminando una experiencia muy interesante acerca de lo que sería la entender la calidad. Definitivamente, una cosa es estudiarlo, leerlo y otra cosa es vivirlo. Y cuando me dijeron acerca de esta ponencia, y también viendo un poco los cambios que ha hecho en este caso NSBA, me permito decir que efectivamente estamos alineados a querer buscar y garantizar esa calidad, no solamente en aspectos de la producción, sino en aspectos de una mejora continua, en aspectos de logística quizás, o en aspectos familiares incluso. Y en el tema de la cooperativa, definitivamente, o sea, todos estamos vinculados de alguna manera a convivir en cooperación. Y en este aspecto, si bien vamos a dirigir un poco la ponencia a aspectos del modelo cooperativo, uno de los modelos en el sector agrario para el Perú, en el cual ya tenemos diferentes casos de productos emblemáticos que están saliendo y están siendo reconocidos en el mundo. Y como les decía, ¿no? Una cosa es explicarlo de teoría y otra cosa es vivirlo. Lo que puedo decir en esta presentación, agradeciendo nuevamente a USAID, a NSBA y a la Escuela de Cooperativa de Negocios, también a Global Mountain Action, que me da este acceso, ¿no? De poder compartir y de esta manera, pues, entre todos ir mejorando. Bueno. Lo que quiero aquí, con esta ponencia el día de hoy, vamos a tener una hora y yo quisiera que por favor, no sé si es posible en el chat, poner un poco qué expectativas tienen ustedes. Yo, como les digo, quisiera de alguna manera entregarles lo que conozco, lo que he tenido desde la experiencia, bueno, tanto en el tema de la tesis, la investigación, como en el tema ya de los trabajos, ¿no? Entonces, un poco para presentarme, creo algunos ya me conocen, pero tengo mis orígenes en el caso de Perú y una de las cosas creo que por lo que elegí la calidad fue justamente por una reconexión que tiene que ver con el entorno del grupo o familia donde tú creces. Entonces, en ese aspecto yo quiero rescatar que en Perú tenemos grupos familiares que justamente hablan de la calidad. No quizás en ese término tan estricto como la academia nos muestra, sino en un estilo de vida. Entonces, yo con mucho gusto de poder leerles y como inició Andrea, por favor, para poder acceder a los materiales, ahí tienen un link que pueden ustedes registrarse muy brevemente, ¿no? Entonces, una de las cosas en calidad que tenemos que tener y rescatar es el inicio de las sesiones. Una de las escuelas en la cual me formo nos daban tolerancia 10 minutos y si no comenzaba la reunión simplemente se iba la gente. Yo también lo retomé eso en la zona sur de Perú
Y efectivamente, la gente viene de diferentes comunidades, accede con todo tipo de movilidad, incluso a pie, y llegan a la hora en la que el funcionario público, les demanda. Y obviamente cuando uno no se siente respetado, simplemente abandona. Sin embargo, ahora con el uso de las tecnologías es una forma de adecuarnos, pero no quita esta oportunidad de interactuar y de hacer las consultas directas. Entonces, mi propuesta para el día de hoy, lunes 22 de abril, es primero plantearles un objetivo, ¿no? Que bien se ha redactado en la invitación, darles algunos conceptos para poder homogeneizar y poder hablar el mismo término. Vamos a hacer un énfasis en lo que es la calidad en la producción, principalmente agrario. También revisar un poco lo que es la gestión de procesos y el sistema robustos. En esto también vamos a ya realmente aplicar lo que sería una metodología que yo considero es muy accesible. Ustedes lo pueden hacer incluso en sus grupos familiares o amicales. Y al final un pequeño resumen. En esta imagen yo quiero rescatar también dentro de las labores que a veces uno realiza, los niños, los jóvenes son los más abiertos a este cambio que necesitamos y no son tan estrictos en cuanto a decir esto es así y no debe ser flexible. Hay muchas formas en las cuales sería una oportunidad de interactuar de manera presencial, pero las tecnologías nos permiten hacer esto. Entonces, aquí el objetivo es explorar prácticas y técnicas para justamente garantizar esa calidad. Y esta calidad es un término que vamos a repasarlo, pero tenemos que darle este énfasis en la producción y sobre todo en la gestión de procesos. Dar la importancia de esta implementación en los sistemas para que cumplan los estándares. Yo quisiera acá también un poco traer a colación una ponencia que se hizo sobre esta estrategia para el éxito cooperativo, que fue del 29 de febrero. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, como concepto, por ejemplo, dar un énfasis a la calidad. Recuerdo que cuando se hizo esta revisión de calidad, que muchas veces en los ingenieros, ¿no? Lo tomamos para cumplir algunos requisitos. La academia lo dice, lo resalta. En 2005 aparecen unos términos. Estos se van renovando, se van revisando. Pero dejemos un poco como algo uniforme. Que esta ISO 9000, ¿no? Del año 2015, indica que la calidad de los productos y o servicios está determinada por esa capacidad de satisfacer a los clientes. Y de otro lado, hay que revisar el impacto que estamos generando en esas partes interesadas. El término de calidad, si queremos traducirlo quizás en nuestros grupos, dentro de una comunidad, probablemente no vamos a encontrar una traducción en quechua o quizás en axánica, y lo mismo va a suceder en otras lenguas. El término de calidad, como yo ahora estoy viviendo, es algo muy intrínseco, es algo subjetivo también, pero se propone justamente en las normativas lo básico para entender que lo que yo acepto, yo estoy conforme con ese servicio de lo que me está ofreciendo, en este caso la contraparte, es lo que sería cumplir la calidad, ¿verdad? Y otro aspecto que yo quiero rescatar dentro del aspecto ya productivo son los factores de calidad. Esto lo rescato de la investigación realizada en el año 2018-2019 sobre la cadena productiva de cacao. Y aquí, por ejemplo, una de las cooperativas emblemáticas en la zona de Pangoa, donde se realiza justamente esta investigación, ellos señalan cinco factores en aspectos productivos. Uno es el aspecto del suelo, la calidad del suelo. Otro es el aspecto geográfico. Una cosa es producir, por ejemplo,
bananos en un suelo árido y otra cosa es producir bananos o plátanos en un suelo ácido, como es la zona de selva, por ejemplo. Cada uno de estos aspectos edáficos, geográficos, climáticos, botánicos y sobre todo el manejo productivo son factores de calidad que determinan el desempeño de una producción. Y en este aspecto, una de las formas en las cuales podemos garantizar la calidad es, por ejemplo, incluyendo las buenas prácticas agrícolas. En este aspecto, cuando hablamos sobre la calidad en la fase productiva, mucho ahora, sobre todo, estamos ya volviendo a revisar conceptos básicos sobre la calidad de suelo. Tener en cuenta que el hecho de que haya tierra disponible no significa que sea una tierra óptima para la producción, para la germinación de semillas. Cuando estamos ya en un aspecto más estricto de investigación y de condiciones, lo formal sería evaluar esa calidad de suelo. ¿Es un suelo ácido? ¿Es un suelo arcilloso? Y esto, por lo general, ahora en las redes ya está disponible. Si yo vivo, por ejemplo, en la zona de Amazonía, voy a tener claro que es un tipo de suelo ácido. Y este aspecto le da las características especiales al cultivo que estoy desarrollando. Por tanto, no es el mismo sabor, no es el mismo crecimiento ni el mismo estado fenológico que la misma planta en otro lugar. En lo que corresponde, por ejemplo, la parte climática, los que viven en Lima reconocen que una debilidad grande es en el almacenamiento de los productos, debido a que muchas veces, si no tenemos un control adecuado, esta producción almacenada se llega a deteriorar por un inconveniente en el control de temperaturas, porque Lima es muy húmedo, sobre todo en invierno. Entonces, producción de café, de cacao, muchas veces sin tener el cuidado, tiende a honguearse, tiende a deteriorarse. Si tuviéramos, por ejemplo, en aspectos climáticos, el exceso de calor, como bien saben los que producen chocolate, no podemos tenerlo a la intemperie, necesitamos un almacenamiento adecuado para que esta producción que hemos logrado se mantenga y se pueda llegar hasta el destino del consumidor. Un aspecto importante es la botánica. No se pueden imaginar que en el caso de los mercados locales, en Europa sobre todo, la variabilidad de tamaño, color, sabor, tiene un cliente específico y es valorado. Un ejemplo, el arroz, por ejemplo. Aquí en la zona donde me encuentro yo es anexa a Italia y se consume mucho el risotto. Y para mí un arroz siempre fue blanco, pero yo veo que hay arroz marrón, arroz pardo, arroz arbóreo, que es color negro. Y no solamente es que se ofrecen en su estado único a granel o empaquetado, sino que ya se combina esto con otros elementos que le puedan dar sabor, de tal manera que cuando usted lo coloque en la olla, simplemente se hace el aderezo, un poco de agua y ya está todos los ingredientes mezclados. Es una tendencia de poder justamente darle valor agregado. Y una cosa es, como le digo, similar a las quinoas, ¿verdad? Una cosa es tener una quinoa blanca y otra cosa es tener una quinoa oscura o un mix de quinoas. Necesitamos información. Necesitamos la orientación para realmente aprovecharlo. Y el manejo productivo, como les decía, está mayormente en responsabilidad del productor.
ese manejo productivo que, por ejemplo, muchas veces yo quisiera que hiciéramos el ejercicio de poder cultivar una planta o un cactus o una suculenta, como quieran, para entender lo que las fases en las cuales este ser vivo nos puede ofrecer color, nos puede ofrecer flores, aromas, pero que no es solamente de que yo lo coloco en tierra y se produce solo, ¿no? Para eso justamente es que necesitamos ayudarnos de la academia para comprender cada uno de los pasos importantes, desde un suelo sano, ¿no? Desde un suelo que sea vigoroso con mi micronutrientes y no solamente sea un suelo infértil. Y como les decía, las buenas prácticas agrícolas ya están normalizadas, ya se tienen diferentes manuales para el caso de café, cacao, los commodities sobre todo. Y es un reto, quizás está abierta la investigación porque las prácticas agrícolas que se realizan en la zona norte en Perú no son estrictamente similares a las buenas prácticas que se realizan en el sur. ¿Por qué? Tenemos climas diferentes, tenemos condiciones de ambiente diferentes y esas pequeñas variaciones son una oportunidad incluso para reportarlo, para hacer diferenciación. Y el otro aspecto, cuando queremos darle valor agregado, corresponde a las buenas prácticas de manufactura. El hecho de darle valor agregado nos permite obtener un precio diferenciado en el mercado. Y esto hay que darlo a conocer al consumidor. Entonces, ahora, cuando vemos la cadena productiva, por ejemplo, en toda la etapa de producción, tenemos que reconocer esas propiedades y atributos internos y externos y que permiten satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte productiva un aspecto que resalta, sobre todo aquí en Europa, es de reconocer el cacao. No le dicen cacao criollo, le dicen cacao salvaje, cacao de la Amazonía. Ahí se entiende, pero si decimos cacao criollo, no, ese término no lo utilizan. Pero además quieren saber de qué comunidad llega, quiénes lo producen, qué tipo de árbol es. ¿Cuántos años tiene este árbol? El aspecto productivo para garantizar justamente un cliente, que en este caso, por ejemplo, en el ejercicio que he desarrollado en esta estancia, es ver un cliente que está contento, porque no solamente recibe el producto, sino recibe toda esta información, ya que se puede dar justamente una especificación de cómo lo han transformado, qué implica de llevar los granos fermentados hasta la cooperativa, cuánto tiempo va a demorar para que se pueda secar, cuánto tiempo se tiene que dejar, ¿no? Lo quiero para pasta, lo quiero para cacao, ¿cómo lo voy a comercializar? En un grano seco, en un grano, quizás lo voy a comercializar solamente como un grano en fresco, donde voy a mezclar todo. Todos esos aspectos que son tan lineales, aparentemente, son lo que el cliente desea conocer. Y en este trabajo de explicar a un cliente que se cuida, que mantiene su salud, que en Europa todo está certificado. Tienen aquí un concepto donde la calidad es algo inherente. Y quizás es un aprendizaje de poder llevarlo luego a Perú, ¿no? Y a Latinoamérica. Necesitamos entrar más en la educación de la calidad. Necesitamos entender que el cliente es el que va a estar satisfecho, va a poder pagar, va a poder retribuir. Porque no solamente estamos entregándole un producto que lo realiza, sino que está cuidando el ambiente, que está respetando de alguna manera los derechos humanos, que ese valor que está pagando
permite la educación de mujeres, por ejemplo, que permite integrar este modelo cooperativo, ¿no? Donde el ser humano coopera con la naturaleza, coopera en un grupo. Y no solamente es un tema de negocio, te pago y me voy. Hay un interés realmente de conocer en cada aspecto del producto. Y yo me permito de alguna manera hablar del cacao peruano. Otro aspecto también que yo quisiera resaltar aquí es, como ejemplo, este enfoque o gestión de procesos. Cuando hablamos de procesos, tenemos que tener claro que tenemos, por ejemplo, aquí en este flujo, ¿no? Tenemos un aspecto estratégico que son básicamente donde se va a definir la calidad, la gestión de la calidad. Eso le compete a los propietarios, le compete al comité de calidad, le compete al gerente de la empresa o de la organización, al gerente municipal quizás. Y aquí es donde si ellos toman muy claro el concepto de calidad, ellos pueden de alguna manera facilitar a que los otros colaboradores puedan también desarrollar este concepto y de alguna manera ponerlo, empaquetarlo para poder monitorearlo. Este ejemplo que les doy sobre la gestión de procesos lo retomo en el aspecto de turismo, por ejemplo. Algo tan simple como es adquirir un poco de agua o quizás un café. Aquí quizás el menú, ¿no? El menú puede ser una pizarra simple, puede ser quizás algo que está en un aplicativo, ¿no? Donde el cliente puede conocer si me van a atender o no me van a atender y él puede hacer el pedido para luego simplemente solicitar quizás el delivery. Este aspecto tan básico que es el aspecto misional, así le llamamos nosotros cuando hacemos el enfoque de proceso, la misión real de satisfacer al cliente, tendría también que tener un soporte que vendría a ser, por ejemplo, monitorear si el cliente ya entregó su pedido y ya fue, está en camino, ¿no? Un ejemplo clásico son estos deliveries de comida rápida, donde para ellos es muy importante el tiempo de entrega. Y otro aspecto para la calidad del producto, por ejemplo, es el tipo de insumos. En el caso de un negocio de comida, el tema de los insumos es muy importante. Si bien es cierto, incluso este ejemplo, para hacerlo más accesible y que sea entendible en el hogar, dense cuenta ustedes, cuando vamos a la casa, cuando hemos estado más jóvenes, nosotros estamos acostumbrados al sabor de la comida de la mamá, ¿verdad? Y ella sabe qué insumos tiene, pero si quizás otro día llegamos y los insumos cambian, entonces esa expectativa que tiene el cliente puede cambiar. En el caso de las comidas, bebidas, es muy sensible porque el cliente se da cuenta cuando hay un cambio de ingredientes. Y muchas veces en lo que somos propietarios, en lo que tenemos que tomar la decisión, solamente a veces vemos los costos, que se abaraten, que no se va a dar cuenta el cliente, y a veces no es tan cierto. En el caso de, sobre todo de alimentos, es muy notable. Cuando tratas de, digamos, bajar costos, es importante quizás aquí hacer una especie de consulta también, ¿no? Para ver cómo se puede variar. Hay diferentes estrategias y modelos de negocio donde, por ejemplo, los aspectos productivos ya están acercándose, tratando de reducir esta brecha para poder llegar directamente al consumidor. Y los restaurantes y negocios de comida han sido de alguna manera un aliado importante.
Y en el caso del restaurante, incluso aquí en Europa, se muestra de dónde vienen los insumos, cómo lo realizan, cuáles son los ingredientes. Tienen mucho cuidado de conocer a su cliente. Si este cliente quizás tiene un problema de alergias, y sobre todo, creo, el tema de servicios se destaca notablemente en la disposición de atenderlo. Una cosa que sí me llevo también como aprendizaje es que todos son clientes sin importar el origen y creo que ahí, por ejemplo, tenemos una gran oportunidad para el caso de Perú, donde tenemos que trabajar quizás a otro nivel más local, porque el idioma, el dialecto, genera identidad del territorio. Y esto permite justamente una diferenciación y posicionarse en la mente del consumidor. De esa manera, el cliente se siente sorprendido de que ese producto que está llevando, que está consumiendo, que ha tomado quizás en un tour, lo tiene claro y dice, ok, qué mejor que una buena experiencia y recuerdo y recomendación. Entonces, aquí en esta gestión de procesos, yo les muestro algo tan básico como es el ejemplo de un negocio gastronómico, ¿no? De atención de comidas o bebidas, donde el proceso misional es justamente eso, ¿no? Hacer la comida, pero tenemos otros procesos estratégicos, que es la toma de decisiones, y otros procesos de soporte, que también puede ser el uso del internet, aplicativos, insumos y sobre todo el control de la calidad. Quiero traer a colación ese aspecto de la cooperativa. Si bien es cierto, es un modelo asociativo, lo que rescato para todo modelo empresarial es que tenemos que basarnos en valores de ayuda mutua, de responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Este término de cooperativa, inclusive, yo lo recomiendo usarlo incluso en su entorno familiar. Para eso rescato algunos de los principios cooperativos. Por ejemplo, bueno, si bien es cierto, en la familia no es un aspecto voluntario ni abierto, que ya acá me retracto, pero sí es importante reconocer la opinión de los miembros. ¿Qué opina cada uno? ¿Cómo vamos a resolver un aspecto quizás que nos demanda la atención y si es posible una participación de los miembros? Acá hablamos de una participación económica ya entrando en el modelo cooperativo estrictamente, pero una participación económica, ojo, que puede ser valorizado o con valor o sin valor, pero que contribuye. Todos contribuyen de alguna manera, aunque no necesariamente se monetiza. Y el otro es el tema de tratar de mantener la autonomía e independencia. A veces estamos simplemente juzgando, criticando el valor de los otros, inclusive por más simple, pero es importante reconocer que cada uno tiene una forma diferente, un tiempo diferente, y la idea es justamente a nivel estratégico decir, ok, cada uno tiene una forma de hacerlo, pero veamos cuál es la forma más eficiente. Y por eso aquí la pregunta es, ¿por qué y para qué? Y sobre todo un sistema robusto. ¿Para qué lo vamos a hacer? Si total ya está el comité de educación que ellos se encarguen, el comité administrativo que ellos se encarguen, creo que aquí es importante otra vez traer ese concepto y aplicarlo, por ejemplo, en sus hogares, en su institución, ¿no? ¿Y por qué? Porque es importante entender que lo que estamos haciendo contribuye no solamente a un desarrollo local, territorial, sino es un desarrollo personal. Por eso es que decía que la calidad es un aspecto intrínseco, un aspecto subjetivo, pero de importancia y de valor. ¿Y por qué estamos hablando de un sistema robusto? Porque ya se sabe que todo, en estos momentos, en todo lugar, hay una situación de crisis, pero una situación de crisis en la cual tenemos que sobrellevarlo
y hacer que nuestro día a día se sienta y se vea mejor. Independientemente de todos los problemas, sube la gasolina, suben los alimentos, sube, hay crisis fuera del país, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo quiero hacer yo? ¿Cómo quiero contribuir desde lo que yo sé, desde lo que yo hago? El sistema robusto, estamos hablando de un sistema más amplio, pero de otro lado, veamos nuestro propio sistema, nuestro propio ecosistema en este núcleo familiar, o quizás en uno mismo. Nosotros somos un sistema también, ¿no? Individuales, pero un sistema al final, porque cada uno de nuestros sentidos es también independiente y está funcionando en un sistema que gestiona, que nos hace respirar, que nos hace sentir, pero en sí, ese por qué y para qué es muy importante. Las cooperativas por sí mismas ya tienen un aspecto de misión, de visión. El sistema robusto aquí es interesante. ¿Para qué lo hacemos, no? Entrando ya a un concepto más amplio de procesos, procedimientos y controles que están diseñados para adaptarse y resistir a condiciones y desafíos. ¿Qué significa esto? Cuando ya hemos pasado, los que hemos pasado el tema de COVID, habían grupos que sí, efectivamente, podían tener esta capacidad de resiliencia e inmediatamente ver oportunidades donde habían problemas. Yo vengo justamente a este lado de Europa un poco para revisar este aspecto de la calidad, de la certificación de la calidad. Y el sistema de alimentos, por ejemplo, la cadena alimentaria de productos frescos, el más básico, en el caso de los bananos, por ejemplo, con certificaciones que ya de por sí demuestra diferenciación, que es una oferta y no significa que simplemente se acaba de un día al otro. O sea, hay un proceso, hay una forma de entender cómo se informa, de dónde viene el producto. En ese sistema robusto, por ejemplo, también implica esa capacidad para identificar y corregir errores, para poder prevenir los defectos y así responder eficazmente a los cambios en ese entorno en los cuales el cliente demanda algunos aspectos básicos, pero también con nuestros colaboradores. Algo, por ejemplo, que me llama la atención. En el caso de un sistema robusto como es el cacao, el chocolate, una pregunta que siempre decía es, claro, el consumo per cápita en Europa es superior a los 5 kilos, ¿no? Y en el caso de Perú, apenas hemos ido incrementando desde el año 2015 por una estrategia más local. Pero ahora, justamente, ¿cómo puedo yo decir, cuando veo la competencia en este sistema, en la cadena de cacao, un cacao de marca que de 100 gramos, tanto de Ecuador, de República Dominicana, de Uganda, ¿cómo puede ser que cueste alrededor de $2? ¿Cuánto cuesta un chocolate en Perú, un empaque presentable que marca registro? ¿Es accesible para todos los consumidores? Claro, aquí estamos hablando quizás de otros aspectos como impuestos, como subsidios, pero la industria del cacao, la industria del chocolate es un aspecto privado y lo maneja una empresas grandes, definitivamente. Aquí trabajan por el tema del volumen. Una tarea que me llevo es de buscar este reconocimiento del cacao peruano. Y en todo, en la zona donde me encuentro, el más cercano ha sido los cacaos de Bolivia, de Brasil, de Venezuela, pero no de Perú. Y entonces, por un lado, me lleva a una pena, pero por otro lado, digo, bueno, es motivo entonces de presentar un poco más de información. Y claro, un cacao, un chocolate de 100 gramos etiquetado, con todas las certificaciones de calidad, comercio justo, de $2 aproximadamente, hasta pagar $8 o $9 por
por el mismo. Entonces, hay gente que lo paga, hay gente que lo paga y entonces estamos viendo aquí confirmando los nichos de mercado, ¿verdad? Entonces, el sistema robusto justamente es de que el producto que usted ofrece, el servicio que usted ofrece, pueda de alguna manera adaptarse a esas condiciones y desafíos, no solamente locales, sino también a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, yo esperaba que hubiera una escasez de chocolate, pero recuerden que esto es un abastecimiento que se da previamente. Entonces, los chocolates, en lugar de subir, han bajado, a diferencia de Perú, ¿no? Entonces, mucho por analizar realmente y repensar cómo podemos hacer un sistema robustos nuestros, ¿no? Lo que les propongo ahora de manera práctica es esta metodología establecida o reconocida como el ciclo de Deming. Es un aspecto bastante clásico para resolver problemas y que es la base para la gestión de la calidad y las normas ISO. Esto nos permite hacer mejoras en corto plazo y que nuestros resultados sean rápidamente visibles. Los datos que necesitamos no son tan rigurosos, pero nos permiten ver estos cambios. Quizás en otro momento podríamos ya hablar de la otra metodología que es que consta de cinco etapas, que es el DMAIC, que son las siglas, ¿no? Donde ya se utilizan estadísticas, data mucho más de tiempo y que nos permitirían generar un sistema robusto, productivo. Entonces, para el caso de la planificación, el ciclo PBHA, lo que necesitamos primero es planear con respecto a la calidad, en aspectos de producción. Si yo soy un productor independiente que ofrece solamente para el restaurante y el restaurante tiene su nicho de mercado cada domingo, mi pregunta es si yo puedo asumir esos costos que implica tener el sello de garantía. Uno que se utiliza mucho para el caso de Perú es el sistema de garantía participativo, también bastante conocido en África, bastante popular en el sentido de que son los propios productores que garantizan esa producción limpia, libre de agroquímicos. Tiene un costo definitivamente, pero va a ser mucho más accesible que las certificaciones convencionales. En el aspecto de planear, por ejemplo, la calidad en el acopio. Quizás yo quiero entrar en un negocio de transporte y yo tengo que saber aquí claramente cuál es el tiempo que yo voy a llevar desde la chacra hasta el centro, hasta la cooperativa o el centro de acopio, qué tipo de transporte voy a utilizar, qué cuidados necesito. Si yo estoy entrando, por ejemplo, como un emprendimiento a nivel de transformación en un sistema robusto, yo digo, ok, voy a transformar lo mínimo que me van a pedir, sobre todo si quiero salir a Lima, quizás formalmente, es un sistema HACCP. Y este sistema de puntos críticos es algo que no se consigue de la noche a la mañana, son justamente procesos que necesito identificar primero y ver, registrar y de esa manera monitorearlo. La comercialización aquí cada vez es más popular. Lo mínimo que tienen es la certificación de Rainforest Alliance, de Fair Trade. Va a depender si tú quieres exportarlo a Estados Unidos o que lo quieres a Europa. Cada uno de ellos te pide algunos requisitos y esto es un costo que se deriva al consumidor. El consumidor es el que finalmente recae esos precios. Y las certificaciones en calidad, les decía, la certificación propiamente dicha como costo muchas veces no se puede asumir. Pero en sí la gente tiene seguridad de que lo que está comprando no va a afectar su salud. A diferencia, por ejemplo, en la parte productiva, que todavía tenemos amenaza de exceso de agroquímicos o pesticidas que no están reglamentados. Entonces, para aspectos ya del consumidor, se añaden
Por ejemplo, las certificaciones de buenas prácticas de manufactura, donde las condiciones van en el tema de la infraestructura, donde yo estoy produciendo, ya no puedo hacerlo solamente en mi casa, en mi cocina, con mi licuadora y mi olla. Tengo que tener condiciones de agua, tengo que tener condiciones de almacenamiento. Y por eso, cuando entramos ya sea un emprendimiento, tenemos que ver la proyección, planear a dónde quiero dirigirme. Y sobre eso, incluso ahora, para aquellos que están exportando, se pide todo esto de certificación de sostenibilidad. Es algo que también aquí en Europa se discute. Está también siendo cuestionado por grupos grandes de productores, porque la pregunta es, ¿para qué, cómo y cuánto va a costar? ¿Quién lo va a pagar? Entonces, no es tan simple de solamente asumir lo que tenemos que hacerlo. O sea, hay toda una discusión de grupos, de evidencias, de mejoras, y esto implica entonces revisar, consultar, saber bien dónde quiero estar. Otro aspecto es el hacer. Ya hemos planeado qué certificación quiero lograr hacer. El hacer significa, de alguna manera, la implementación de esas acciones de mejora. En el anterior habíamos visto un aspecto de planificarlo, pero para planificarlo hay que saber qué queremos resolver, así como establecer las metas. En este aspecto del hacer, las acciones de mejora no solamente es que lo haga el presidente de la cooperativa, que lo haga el dirigente que hemos elegido. Lo que aquí yo destaco, por ejemplo, es una experiencia de café en la cooperativa en San Martín, hace ya muchos años, cuando tuve la oportunidad de llegar. Y aquí se veía, por ejemplo, en la comunidad Shamboyaku, un trabajo quizás, ¿no?, un poco más articulado. Cada uno tenía una tarea, sabía lo que tenía que hacer, alguien anotaba, y estos eran turnos rotativos. Porque todos, la idea era que todos lograran un trabajo de fermentación, un trabajo de lavado de la pulpa de manera homogénea. En el otro aspecto de la verificación, una cosa que tenemos que también entrar a homogenizar es poder evaluar los resultados, ¿no? Cuando verificamos, en el caso de los ingenieros, pero también en el caso de estudio de mapas mentales, tenemos que empezar a hacer los gráficos. Estos son los procesos, las tareas, cómo inicio, a quién voy a delegar, en el caso de que se cumpla o no se cumpla, a qué área, a quién le reporto. Muchas veces cuando hacemos emprendimientos, todos estos procesos generalmente son simples y eso lo hace uno mismo. Casi todo, ¿no? Uno es el que tiene que ser de recepcionista, tiene que limpiar, tiene que empaquetar, tiene que llevarlo, tiene que hacer la promoción. Pero aquí cada uno de estas acciones, si lo planteamos en flujos, nos permiten más o menos ver dónde están nuestros puntos críticos para poder mejorar. Y esto es algo que quizás cada vez más, sobre todo en los colegios que están fomentando emprendimientos, se está dando a conocer, ¿no? Es muy ágil y sobre todo visual. Y muchas veces esto se coloca incluso en paneles o en muros o en un lugar visible para que se pueda visualizar en la persona y pueda tener claro cuál es el proceso, ¿no? Por ejemplo, recomiendo algo tan simple como verificar, ¿qué puedo verificar? Como un ejercicio, digo, ok, vamos a verificar si la casa está limpia, ¿no? Ya terminamos la temporada, entonces tenemos acá fechas tentativas, vamos a limpiar, vamos a verificar, ok, mira, pasó tantos meses, necesito la ropa de verano, ¿cómo está la ropa? Quizás la guardé, no lo pude limpiar. Y una ropa que no está limpia, guardada, ya se imaginan cómo queda toda la ropa después de todo el invierno, ¿no? Y en el caso de lo que ya fue invierno, quieren ponerlo a verano, no se puede imaginar la cantidad de hongos que
que se notan claramente. Entonces, esta verificación nos permite tener un inicio y poder ver un cambio en el tiempo. Otro aspecto, por ejemplo, es el de actuar. Y para eso vamos a hacer una generalización quizás de lo que hemos hecho y hacer ese control. Pero también nos permite hacer nuestro plan de acción. Un plan de acción que nos puede llevar a un proyecto 1, un proyecto 2, un proyecto 3. Esta actuación muchas veces se requiere también el aspecto de consenso en el grupo. Quizás todos están ocupados y nos dejan solamente la tarea a una persona y por lo menos planteamos un proyecto, pero siempre recomiendo de que tener opciones. Si en caso este proyecto no funciona, podemos tener otra alternativa y sobre eso poder medir. Aquí les presento el resumen de lo que sería ese método del PHBA para poder establecer mejora de procesos en sus proyectos. Recuerden que en primer lugar necesitamos identificar el problema y el problema muchas veces es una oportunidad. Cuando incluso las crisis que tenemos en los grupos pequeños, de la oficina, de la familia, de la localidad, tenemos que verlo como una oportunidad y eso nos hace revisar nuevas estrategias. Tenemos que estar para eso claros en la situación actual, ¿no? En el caso de la época de COVID, mucha gente con doctorado, con maestría, vio opciones de poder ofrecer nuevos productos y servicios, inclusive online. Y para eso también es importante tener metas. Hay que establecerse las metas. No solamente ver que el problema existe, que lo podemos resolver, es posible, tenemos los insumos, los recursos, los aliados. También es importante establecer las metas. Y otro aspecto es poder analizar las causas. Hay causas que son quizás internas y como hay causas que son externas. Y creo que lo que más nos está quejando ahora es un aspecto que hace 20 o 30 años algunos ya lo habían visionado, es el tema del cambio climático. Ahora, una de las causas tan evidentes es la acción que muchas de las personas tenemos de no cuidar nuestros recursos. Y vemos cambios definitivamente en la temperatura, en la producción. Aquí también hay un problema de temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, y se necesitan entonces políticas más grandes que conlleven a buscar a minimizar estas acciones que de alguna manera repercuten a nosotros mismos. En ese aspecto de planificación, como les había dicho, hay que determinar acciones de mejora. Cada mejora, aunque sea pequeñita, nos va a permitir hacer cambios grandes. El resumen entonces del hacer, verificar y actuar, ¿no? Aquí lo van a tener para que puedan hacer su consulta. Entonces, en resumen, yo rescato, por ejemplo, aquí uno de los talleres realizados, identificar el problema. Identificar el problema en forma participativa, ¿no? Cada uno tiene en sí una mirada diferente y entre todos podemos buscar una solución. Otro aspecto después de tener claro el problema y verlo como una oportunidad de mejora es poder establecer esas metas. ¿Y la meta qué significa? Que yo pueda medirlo con un número, que yo pueda darle de algo bien específico, no tan general, que yo pueda establecer un tiempo para cuándo lo quiero hacer, de aquí a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, algo que yo pueda alcanzar. Yo no puedo reducir la pobreza de toda la cooperativa, de toda la región. Primero comenzamos en lo personal, quizás, y eso así vamos creciendo. Y sobre todo que sea significativo, de encontrar que lo que yo estoy haciendo es algo que significa mucho para mí. Otro aspecto que yo quisiera resumir aquí es la mejora de los procesos, que implica entonces optimizar recursos. ¿Qué implica optimizar recursos? Vean ustedes nada más
¿Cuánto llega el recibo de agua, el recibo de luz? ¿Podríamos quizás bajar eso? ¿Es necesario que esté la luz prendida todo el día o el televisor o cuánto consume? Quizás esas pérdidas podrían luego ayudarnos a contribuir a la economía, ¿no? Y así podemos asegurar una calidad de nuestra vida, al menos, poder ahorrar y poder mejorar. Este enfoque de procesos, bueno, está más orientado en sí, en toda la cadena de valor. La pregunta aquí es, ¿en dónde estás tú en la cadena de valor? Y yo sé que es complejo porque muchas veces jugamos desde el productor, desde el tema de comercialización, pero lo más importante es que somos consumidores y como consumidores también tenemos una responsabilidad. Entonces, dentro del rol que yo manejo, yo quiero, yo significa para mí mucho contribuir realmente a la mejora del ambiente, de dejar un futuro mejor para las personas que llegan, ¿no? Bueno, entonces, eso es un poco lo que yo quería compartir el día de hoy en esta ponencia y bueno, me hubiera gustado que podamos seguir quizás en otro momento o continuar. Y estoy abierta a las preguntas que quizás ustedes puedan tener con respecto a cómo desarrollar este sistema, cómo desarrollar estos, est esta, asimilar estos cambios, ¿no? Y buscar de alguna manera un mundo que sea agradable y un día también para cada uno. Gracias. Perfecto, Marilda. Muchas gracias por tu presentación el día de hoy. De verdad que creo que todos por aquí han estado, bueno, consultando acerca de los materiales, de cómo vamos a estar entregándolos. Recuerden que hemos pasado un link, ¿ok? En el que ustedes van a poder por ahí obtener lo que es la presentación de Amarilda y también la grabación del evento de hoy. Sin embargo, también por aquí Amarilda está compartiendo su QR para una comunicación directa, ¿ok? Así que si de repente hay alguna pregunta, alguna consulta o de repente quieren contactar con Amarilda, pueden hacerlo directamente por aquí, acá está su teléfono, tenemos su correo, tenemos también el QR directo, así que les invito a poder. El link no está activo, nos dice Manuel Amarilda. Para registrarlos. Si no lo puedo manejar yo. Pero en todo caso, Me parece que de LinkedIn se refiere. No Ah, sé. no, ese es en el LinkedIn es simplemente Amarilda Ah, Lupe, ok. ya está. Sí, no, no hay ningún. Perfecto. Sí, no. En todo caso, este tipo de temas es muy interesante ejercitarlo. Yo les dejaría con las preguntas tan simples, ¿no? De planear, o sea, planear la planificación. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? E incluso para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de la cooperativa? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero que me recuerden? Personalmente, como cooperativa, como región, es algo tan, eso en el fondo es la calidad de reconocer primero quién eres, no solamente para atender a tu cliente, sino también para mostrar la seguridad de quién eres, porque no hay nada más falso que decir algo que no sientas. Tú tienes que estar seguro de ti mismo, de tu producto, de tu cooperativa. Y ojo, yo sé que el trabajo en la cooperativa es muy intenso, el trabajo de los directivos también, pero estamos aquí para aprender y como les decía, problemas siempre hay. Lo importante es reconocerlo como una oportunidad y ver qué herramientas, qué estrategias puedo hacer. La planificación, la verificación, el hacer, el actuar es algo tan básico. Ustedes pueden googlear y tener ejercicios. Y si no, con mucho gusto yo les puedo facilitar, pero les transmito la experiencia que tengo ahora. La calidad es algo de educación, es algo que ya está en la piel, vamos a decirlo, de los ciudadanos. Respetan mucho su persona, comenzando con la salud.
Respetan mucho su territorio, comenzando con la limpieza de sus calles. Y respetan mucho su país porque saben que en Europa es una referencia. Pero también tiene sus cositas de poder reclamar porque todos tienen la gobernanza, la gobernabilidad es un aspecto también que me llevo de mucho valor. Cómo poder reclamar y poner como evidencia, ¿no? Que eso no me parece justo y que por tanto no cumple mi expectativa porque yo soy un cliente para el gobierno, por ejemplo. Entonces, el aspecto cooperativo, independientemente del modelo empresarial que llevamos, es algo innato. Y bueno, no quiero entrar a los aspectos del cooperativo en la historia de las montañas o el aspecto cooperativo de nuestra historia andina, que nos reconoce. Hay evidencias que muestran que hubo mucho trabajo y duro también, pero los procesos, otra vez, cuando los tienes claros y sabes a dónde ir y cómo medir los cambios, te llevan a un éxito por lo menos propio. Entonces me llevo eso y eso es lo que quería compartir con ustedes. Con mucho gusto, yo estaré pronto en Lima y ya tratando de seguir compartiendo también con Andrea y con la Escuela de Negocios de la Cooperativa, ¿no? Es algo valioso, creo que es importante transmitirlo. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Aquí ya tengo las 6 de la tarde, casi oscureciendo, pero muy alegre de poder tenerlos en este momento. Gracias. Gracias, entonces, Manuel Miranda. Perfecto, Marilda. Muchas gracias. Sí, más bien si podemos encender, creo que no hay preguntas, he visto el chat por aquí, no tenemos ninguna pregunta. Si podemos encender nuestras cámaras para tomarnos una foto con nuestra expositora del día de hoy. ¿Ok? Encendamos por favor nuestras cámaras. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Javier, por aquí tenemos. Perfecto. Listo, entonces, nos tomamos la foto a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo, muchas gracias Guido, gracias Eric, Javier, Enrique, Marilda, un gusto siempre tenerte con nosotros. Nos vemos. Gracias. De igual manera, buen día.